0, el equipo de Tigres se lleva la victoria. Desde el primer tiempo estuvieron dominando en esta jugada que Kenia Menera había salvado ya al equipo de Monarcas en la primera mitad al minuto 16, pero era apenas uno de los avisos de lo que habría de pasar en este partido. Fue un dominio absoluto por parte del cuadro de Tigres. Esta jugada también con el servicio filtrado y de nueva cuenta la guardameta aparecía por parte del equipo de Monarcas, María Ayala, para ganar la pelota y evitar el remate por parte de la delantera del cuadro regiomontano. Este disparo de larga distancia por parte de Lisbeth Ovalle, estaba muy mal colocada María Ayala, la guardameta hace el esfuerzo, no llega, pero para su buena fortuna la pelota se iba apenas desviada, igual que en esta ocasión Katy Martínez en el cobro. Era un aviso también de lo que vendría en la segunda parte por conducto de la jugadora número 10. Aquí esta intervención por parte de la zaguera Nayeli Magaña, el disparo de Carolina Jaramillo, que fue de las jugadoras más activas mientras estuvo en el terreno de juego, pero nuevamente la guardameta contenía. Y aquí el error en cuanto a la salida del equipo de Monarcas. Pierde la pelota Madeleine Pasco, la roba y dispara a Katy Martínez, y de esa manera, sin celebrarlo, eso llama mucho la atención, marca su primer gol en este torneo. El disparo de larga distancia, la guardameta pudo haber dado un paso más, no lo hace, se lanza antes y no alcanza a sacar la pelota. 1-0 ganaba ya el equipo de Tigres. Aquí este balón dividido en donde se da el choque entre la guardameta Alejandra Gutiérrez y Greta Espinosa, el rodillazo en el rostro, afortunadamente pudo continuar la zaguera central del equipo de Tigres. Este servicio largo también al minuto 66 falla a la hora de cortar la capitana de Monarcas, Eleisa Santos, le deja el balón para el zurdazo de Katy Martínez, y así con otro soberbio gol, el segundo tanto del torneo para la jugadora número 10 del equipo de Tigres. Tiro de esquina y gran atajada por parte de María Ayala. El remate había sido de Greta Espinosa, pero no hubo tiempo de festejar porque en el minuto 74 habría de venir el cobro y el tercer tanto. Aquí vemos el remate de cabeza anticipando a la zaga, pero muy bien la intervención por parte de la arquera, y aquí notamos este movimiento que realiza Cristina Ferral. Se duermen las zagueras, ella anticipa y mete el remate de cabeza para poner en ese momento el 3-0. La que no logra anticipar es la jugadora número 17, Madeleine Pesco, que tiene una mala Pasco, que tiene una mala noche en esta ocasión, porque minutos después ella misma, Madeleine Pasco, es la que comete esta pena máxima. El cobro de Lisbeth Ovalle engañando a la guardameta María Ayala, y también con su primer tanto. 22 goles de Tigres en este campeonato. Así caía el Viene Ovalle. Para Tigres, 4-0, y ahora